El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que la hija mayor de Victoria Salazar, la mujer que murió el sábado a manos de la policía en Tulum, Quintana Roo, ya fue localizada. Horas antes, la Fiscalía del Estado había informado que se emitió una alerta de búsqueda para Francela Yaritza Salazar Arriaza, la hija de 16 años de Victoria. La otra hija de Victoria, Stephanie, de 15, está resguardada en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, DIF. Rosibel Arriaza, la madre de Victoria Salazar, pidió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le tienda la mano y le dé refugio a sus dos nietas, hijas de la víctima. Por su parte, la familia de Victoria Esperanza Salazar, migrante salvadoreña y quien permanecía de manera legal en Tulum, Quintana Roo, preparan una demanda internacional contra el gobierno de México. René Olivares, hermano de Victoria, detalló que el proceso se realizará en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador. La noche de ayer, la madre y el hermano de Victoria se reunieron con el presidente municipal de Tulum, Quintana Roo, Víctor Mastá, quien les aseguró que se les brindará todo el apoyo para agilizar los trámites y que puedan hacer la repatriación de los restos mortales de su hija. Suscríbete, activa la campana y dale like.